Sus presencias fueron vitales en el desarrollo de la sesión del Parlamento Andino realizado en Trujillo. Por ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo, de la mano de la alcaldesa Gloria Montenegro, condecoró a los ponentes que participaron del mencionado evento. Tanto el presidente del Parlamento Andino, Javier Reátegui, como congresistas y exautoridades fueron condecoradas. La sesión de ayer a hoy, podríamos decir hasta maratónica, donde inclusive muchas autoridades han tenido que tomar el avión corriendo, dejando otras cosas, pero todos han estado. El recibimiento de la alcaldesa por parte de la ciudad de Trujillo, extraordinaria, haber realizado la sesión en este salón consistorial, también le da mucha relevancia. Asimismo, Reátegui calificó el evento de forma positiva y valoró la participación de diversas instituciones nacionales e internacionales. Por su parte, la alcaldesa Gloria Montenegro destacó la participación de cada uno de los ponentes. Es importante, primera vez que el Parlamento Andino firma una declaración que se adhieren los congresistas del Perú. Es el mensaje que el Parlamento Andino está trabajando. Que no está aislado en todo caso. Que están participando, ¿no? Y yo creo que los elementos para la calidad educativa que se han tocado hoy día, el tema de la equidad, el tema de la pertinencia en educación, el tema de la eficiencia, de la transparencia, han sido fundamentales. La sesión del Parlamento Andino culminará con un tour para todos los participantes por los distintos atractivos turísticos de la ciudad.